Y es precisamente Santiago García López, dirigente del PRI, quien ayer tomó posición con respecto a estos hechos. El líder priista aseguró que su partido no tiene responsabilidad en lo que reconoció ya como un fraude a más de 2.000 familias guanajuatenses que pagaron un adelanto a destacados integrantes de su partido a cambio de un apoyo para construir una casa. El dirigente del PRI aseguró que es un tema que debe resolver la delegación en Guanajuato de la CNC a cargo de Rigoberto Paredes Villagómez, es decir, lo dejó completamente solo al ser el promotor de un programa que vendría de la Comisión Nacional de Vivienda. Santiago García sostuvo que la dirigencia estatal no está involucrada en el caso, dijo que ni siquiera está enterado de las demandas que se han presentado y de los reclamos que se han dado en los medios de comunicación, así como los que se han presentado ante el Ministerio Público. Cuestionado sobre si la promesa de una vivienda se hizo a consejeros políticos estatales a cambio del voto a su favor para la dirigencia que él encabeza, aseguró que es una cuestión absurda que se ofrezca dinero a cambio del voto. Bueno, en este país no lo es tanto. Esto dijo ayer el dirigente priista Santiago García. El partido no está involucrado en esto. Es un sector de... son sí, dos, porque también estaba un PRI. Por eso, o sea, si es algo de las actividades que ellos realizan en el ámbito de su competencia, pues ellos lo tienen que resolver. Son militantes priistas, esto no afecta la imagen del partido. Imagínense nada más, que el partido tenga que ser responsable. Si un militante por accidente atropella a una persona, ¿el partido es responsable? Pero estamos hablando de 2.000 familias defraudadas. Por eso, yo le digo, el partido no está enterado de ese tema. El partido no está enterado. Pensar lo que usted me dice es lo que el ejemplo que yo le pongo. Ahorita salió un militante y atropelló a una persona. ¿Es responsable el partido? Se lo pregunto a usted. Pero es que estaban bajo la investidura de priistas pidiendo el dinero. ¿Usted tiene pruebas de eso? Hay testimonios. No, si tiene pruebas. Hay testimonios y hay recibos, denuncias penales, hay dos denuncias penales ya, y hay recibos con la firma de esta Luz Elena Gobea, donde dice que recibió 3,000 pesos por adelanto por lo de la casa. Yo le sugeriría que si hay denuncias penales, sí, denuncias penales, pues que las presente.